everybody's got somewhere to go, somewhere to be. I said, what's up with Nina? She was late yesterday, and today she's 20 minutes late. That's 2 days in a row. Can't run my business like this. Danny, please! I don't want to hear it. I was sick! Stay out of this. I can't have this baby and watch it suffer with me. Con ustedes nuevamente, con mucha alegría, ¿sabe por qué? Porque siempre en este programa le tenemos muchas sorpresas. Lo único que sabemos es que son una orquesta con una gran trayectoria en su país y que han viajado por muchos países. Desde hace algún tiempo algunos de sus miembros se han establecido en Miami para formar una extensión de esta misma orquesta. ¿Qué le parece? Hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro programa a tres excelentes músicos, los cuales todos pertenecen a una gran orquesta, la Orquesta Nevada Show. Bienvenidos a nuestra hora, Nevada Show, ¿cómo están? Qué placer saludarles. ¿Cómo estás? Diana Teresa, ¿cómo estás? Qué placer. Juan Carlos García. Gracias, y Tony Daniel. Gagliardi. Muy bien. Gran amigo. Excelentemente bien. Muy bien de que estén con nosotros y podamos conversar un poquito de ustedes. Claro, claro que sí. Cuéntame, ¿cómo es esta trayectoria de venirse para acá y hacer una extensión de la orquesta? Cuéntame, Juan Carlos. Bueno, fíjate, nuestra trayectoria de más de 25 años, hemos no solamente puesto a bailar a la gente de Venezuela, hemos viajado. Hemos estado en Colombia, hemos estado en todas las islas del Caribe, hemos estado en España, en Italia también. Y por supuesto, ahorita con la idea de poner a bailar a la gente de Estados Unidos, exclusivamente para la gente especialmente del estado de la Florida. Uh-huh. Y la idea es que ahora uno de los directores musicales que tenemos aquí, que fue director musical también en Venezuela, está establecido aquí, que es el señor José Velázquez, uh-huh, quien fue director de José Luis Rodríguez y mucha gente conocida. Hoy en día, entonces, nuestro director musical de la orquesta que tenemos aquí en Miami. Oye, Juan Carlos, muchas gracias. Y para los que no saben, este grupo orquestal ha compartido el escenario con grandes orquestas de talla de los Villos Caracas Boys, dirigida por el reconocido compositor Villo Frometa, yo creo que muchos se ríen de mí, con los melódicos del maestro Renato Capriles, también, que ha sido uno de personajes como los Mauricio Silva, quien se inició en esta orquesta y en... Es un reconocido compositor de salsa. Oye, díganos un poquito de esto. ¿Qué tienen ustedes para ofrecerle al exigente público de Miami? Bueno, sobre todo la experiencia, que es una cosa muy valuada, o sea, de mucho valor, la experiencia y el profesionalismo de nuestros músicos, que son músicos egresados de escuelas superiores de música, son músicos lectores que tocan en diferentes bandas, a nivel de también de Franco de Vita, que han tocado en esas bandas. Entonces, ante todo esto, ¿no?, la calidad del talento tan grande que hay allí y por supuesto pues la música caribeña, la música para que tocamos todas las los géneros, que tocamos salsa, merengue, cumbia, paso doble, y por supuesto el fuerte nuestro es hacer que la gente baile, que la gente disfrute y que puedan oír todos esos ritmos aquí internacional. Sé que en base a todo eso que me has dicho en este momento, tuvieron una presentación para los medios de comunicación. Cuéntame, Tony, ¿cómo le fue en esta presentación? Bueno, antes que nada, yo quiero dar un saludo muy especial a todo ese gran staff de esta emisora, muy simpático todo. Estamos muy agradecidos de haber invitado a darnos esa oportunidad que para nosotros es muy valioso. Quiero dar un saludo a todos ustedes, a todo el público que nos está escuchando, y en especial a todos los latinos americanos que viven acá en Estados Unidos. Quiero dar un saludo a todos nuestros compañeros de la Orquesta Nevada Show en Miami, a nuestros promotores directos, Gloria Álvarez y Humberto García, de Emisora La Poderosa. Al igual, quiero dar un saludo expansivo también a nuestros músicos de la Orquesta Nevada Show en Venezuela, a todos los músicos, directores y
a mis hijos muy especiales que seguramente nos van a ver por internet, Giuseppe, Carolina, Antonella, a todos los amigos, es muy expansivo para ustedes. Vamos a lo que usted me preguntó. Te digo la verdad, yo quedé muy emocionado porque me encontré una sorpresa, porque la gente llegaba y este éxito fue totalmente rotundo. La gente se divirtió, bailó, gozó de una forma que hasta yo mismo no creía, no podía creer de ver lo que estaba viendo. Un éxito total y que nosotros ese éxito queremos aprovecharlo para dar la alegría aquí a todos ustedes que viven en Estados Unidos, en Miami. Qué interesante y qué importante poder llevarse esa impresión. Ajá. De poder lo que va a pasar en el futuro, claro. Porque ese es el primer paso. De todas maneras, Tony, Juan Carlos y Diana, nuestra hora, el programa, es vuestra casa. Gracias. Cuenten con nosotros para promocionar lo que ustedes quieran, avísenos cuando lleguen para poder seguir escuchando, nosotros seguir bailando el ritmo de su música. Familia. Esto es familia. Claro que sí. Yo no soy italiano, pero parlo un poquito. No, lo parlen muy bien. Cuéntanos un poquito, hablan un poquito del estilo musical. ¿Quién me puede contar algo del estilo musical? Fíjate, el estilo musical es muy variado, tropical sobre todo, ¿no? Lo que es el merengue dominicano, la salsa puertorriqueña, tenemos la charanga, tenemos la música cubana, por supuesto, y música internacional americana, por supuesto, y música internacional italiana, música hebrea, música portuguesa. O sea, tenemos para todas las nacionalidades, tenemos música dentro de nuestro repertorio, de nuestra parte bailable. ¿No hay problema de idioma con la música? No hay problema de idioma porque cantamos en todos los idiomas. Tony me decía que canta salsa en italiano. En italiano, claro. Hasta chileno, sé qué era. No, también, también. Claro. Se me descubre el acento, se ¿verdad? Se descubre el acento, Daniel. Y yo tratando de pasarme de cubano. ¿Viste mi mano? No. Y para todos los amigos cubanos también un saludo para ellos, un abrazo grande. Cuéntanos un poquito, la trayectoria es larga y me imagino que tienen una cantidad de discos. ¿Cuántos? Por supuesto, bueno, tenemos 15 discos ya hasta el momento y pensamos seguir, por supuesto, grabando más y, por supuesto, con la orquesta ahorita que tenemos en Miami, hacer una extensión de los discos que tenemos ya en la cuenta. ¿Cuántos componentes tiene esta orquesta? 13 integrantes. ¿13 integrantes? ¿Todos cantan? Cantan, tenemos 3 cantantes solistas. 5 metales, 3 de percusión y 2 de base, que es piano y batería. Y tenemos también unos bailarines, ¿no? 3 bailarines. Tengo una pregunta muy interesante. Yo sé que los televidentes están preguntando, ¿por qué este de Venezuela? No. Nosotros estamos en Venezuela. Están en Venezuela. Pero queremos, hemos hecho ya una orquesta aquí, va a estar radicada en Miami. Nacionalidades del grupo no importa. No importa. Porque usted es descendiente uruguayo. Sí, venezolano, descendencia de uruguaya. ¿Y usted? Yo sé. ¿Italiano? Yo origen italiano, pero soy venezolano. Venezolana, pero hay una gran cantidad de venezolanos allí. Los cantantes son venezolanos, un muchacho es de aquí, de Estados Unidos. Puertorriqueño, también, cubano. Cubanos, ahí. O sea, hay muchas nacionalidades. Muchas nacionalidades dentro de la orquesta. ¿Cuándo empiezan las primeras presentaciones? ¿Tienen algún proyecto futuro ya? Sí, ya tenemos más o menos. Fechas firmadas. Ya tenemos para diciembre varias presentaciones que queremos ya poner a bailar al público de la Florida. No. Claro, con la ayuda de todos ustedes, nosotros aquí vamos a hacer algo para usted. Que esta va a quedar la orquesta netamente para toda la fiesta que vamos a tener en Miami. Tú me hablabas antes de comenzar el programa que el estilo de música, usted quería llegar a la parte comercial, a la parte de poder divertirse con la música, poder disfrutarla. Menos de 30 segundos. Nuestro dilema es que la gente se divierta. Para que la gente se divierta, cuando nosotros estamos en una fiesta, no es que la gente se tiene que quedar sentado. Tenemos que tocar todos los días para todos los gustos, para que la gente se divierta y baila con nosotros. Muchachos, Diana, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Juan Carlos, gracias, Tony. Gracias, Daniel. Les doy las gracias por compartir esta nueva orquesta Nevada Show. Okay. Y para que sepan nuestros televidentes que ya van a estar aquí en Miami, van a poder disfrutarlo. Diciembre empiezan los shows y las presentaciones, así que ya saben. Orquesta bailable. Bailable, así que, oye, cuando es una fiestecita, invítenme, me gusta bailar. Con mucho gusto. Así que ya saben, nuestros televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Les doy las gracias a ustedes y con ustedes. No se vayan, que queda más de nuestra